Y voy ahora con Noelia Jiménez, reportera de NMás, quien nos informa desde otro punto de la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Noelia, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal, Florencia? Me da mucho gusto saludarte. Así es, nosotros nos encontramos en estos momentos en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia. Y como puedes ver en imágenes de mi compañero Daniel Gómez, en estos momentos los contingentes ya se alistan para salir rumbo al Zócalo capitalino. El mitin o la concentración en este punto comenzó hace alrededor de poco más de una hora. Y bueno, desde luego, como en cada marcha feminista, tanto del 8M como del 25 de noviembre, que es este caso, pues quienes irán a la vanguardia de la marcha serán las madres de víctimas de feminicidio o de víctimas de algún tipo de violencia. Como ya te comentaban mis compañeras, lo que podemos ver también son estas siluetas de mujeres o estas siluetas de niñas moradas con frases, nombres de víctimas de mujeres asesinadas con sus nombres, la fecha en la que ocurrieron estos crímenes, desde luego para visibilizar a cada una de ellas. Y bueno, te repito, es cuestión de minutos para que los contingentes comiencen a salir sobre Paseo de la Reforma rumbo a el Zócalo capitalino. Así que desde luego aquí estaremos muy pendientes y les mantendremos al tanto. El reporte, Florencia. Estamos a unos minutos de que arranque la segunda movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así nuestro grupo de reporteras. Y ahora voy con Aranzo Campo, reportera de NMás, quien nos informa desde la marcha justamente para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aranza, ¿dónde te encuentras? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la glorieta del Ángel de la Independencia. Como bien dicen mis compañeras, estamos alrededor de contingentes de familiares de víctimas de feminicidio, también de desaparición, y también hay representantes de organizaciones que apoyan. Hay una cruz muy grande, la cual representa justo a todas estas mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia y muchos otros tipos de violencia en el país. Recordemos que van a pasar primero ahorita por Avenida Paseo de la Reforma, luego van a ir por Avenida Juárez y luego vamos a ir por Avenida 5 de Mayo para culminar en la plancha del Zócalo capitalino. Ahorita estamos con ellas y pues seguiremos acompañando esta marcha que recién está comenzando. Regresamos contigo, Florencia. Aranza, muchísimas gracias y agradezco este gran grupo de reporteras, mujeres, compañeras que van dando seguimiento desde la mañana a esta marcha. Muchísimas gracias.